Al acreditar la responsabilidad de un hombre en la comisión del delito de homicidio calificado, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró que se dictara sentencia condenatoria. El hecho se registró el 16 de julio de 1995 en la colonia Loma Linda de la ciudad de Puebla, donde Rafael N. participó en hechos que provocaron lesiones con arma blanca a un ciudadano que falleció. Con las pruebas que presentó la Fiscalía de Puebla, la autoridad judicial determinó sentenciar a Rafael N. a una pena privativa de la libertad de 23 años.